Good morning, everyone. Let us continue our hearings for the first day of this session. Um, this morning, for the second session, uh, the hearing is on policy and legislation on reparations for human rights violations in Colombia, a very important topic for us here at the Commission. To my right, I have former President uh, Jose de Jesus Orozco, Henriquez, and to my left, uh, Commissioner James Cavallaro, who is also the rapporteur for Persons Deprived of Liberty. I am uh, Rosemary Antoine, and I am the rapporteur for Persons of Afro Descendants and also for Persons uh, Indigenous Peoples. Uh, so, thank you. We are a bit late, so let us go straight into the session. 20 minutes each on each side. Can I ask you, please, to respect the time because we are running late? Uh, we have, sorry, I didn't introduce my petitioners and my state. That's what happens when you're a bit late. Uh, so, we have the State of Colombia, uh, the State of Colombia, and we also have, as petitioners, Comisión Colombiana de Juristas, Collectivity. Colectivo de abogados José alviar Restrepo, Comisión intereclesiástica de Justicia y Paz, Corporación Jurídica Libertad, Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Centro por La Justicia y el Derecho Internacional, Sigel Humano, you know, Corporación Jurídica Ira Castro. So, may I ask the petitioners to start? Thank you. Buenos días, comisionadas y comisionados, ilustres representantes del Estado y todas y todos que nos acompañan en la audiencia de hoy. Mi nombre es Alejandra Vicente, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, y en esta mesa me acompañan Alejandro Malambo, de la Comisión Colombiana de Juristas, Liliana Ávila, de la Comisión de Justicia y Paz, Blanca Irene López, de la Corporación Gira Castro, Marco Romero y Clara Ramírez, de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento. Rafael Barrios y Fabián Wilches, del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, y Liliana Uribe, de la Corporación Jurídica Libertad. Esta audiencia es el resultado de dos solicitudes eh, de audiencia que realizamos los peticionarios y que la comisión acumuló: una sobre los obstáculos de las víctimas para acceder a la justicia y la verdad, y otra sobre la falta de efectividad y suficiencia en las medidas de reparación. Por tanto, a continuación vamos a abordar el tema del derecho a la reparación en el marco legislativo y de políticas públicas de Colombia entendiendo el derecho a la reparación en un sentido amplio e integral que incluye verdad justicia y reparación. Entendemos que en los últimos años el Estado colombiano ha desarrollado un proceso de reconocimiento progresivo de los derechos de las víctimas de violaciones a los de, a los graves, de, graves violaciones a los derechos humanos. Y esto se ha traducido en la expedición de nuevas, nuevas uh, leyes y el desarrollo de respuestas institucionales. Sin embargo, hemos constatado una serie de obstáculos y falencias en el diseño y aplicación práctica de estas iniciativas que han resultado en que la reparación para las víctimas no sea efectiva y suficiente de acuerdo a los estándares internacionales y que consideramos, por tanto, que precisa una modificación por parte del Estado colombiano para que su compromiso con las víctimas sea real. Eh, sin más, vamos a comenzar y le voy a dar la palabra a mi colega Alejandro Malambo, que expondrá cuáles han sido los obstáculos que hemos identificado en el acceso de las víctimas a la justicia. Muchas gracias. Como ha sido reconocido tanto en sede de Comisión como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a la verdad y el derecho a la justicia son núcleos esenciales de los derechos de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. En casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, entre otros, el derecho a la verdad y el derecho a la justicia se realizan y protegen a partir de un recurso efectivo, que en esta clase de crímenes es de naturaleza judicial penal. En Colombia, paulatinamente desde el año 2004 hasta el 2008, en materia de procedimiento penal empezó a regir la ley 906 de 2004, o mejor conocido como sistema penal acusatorio norma bajo la cual las formas de juzgamiento de los delitos cambiaron sustancialmente del modelo inquisitivo que tradicionalmente venía manejándose en el país, prometiéndose desde su instauración como una solución efectiva frente a los históricos rezagos en justicia penal existentes en los que la tasa de impunidad respecto de todos los delitos en Colombia llega alrededor del 96%. Desde su instauración, el sistema penal acusatorio se presentó como un marco normativo que, a la par de unas promesas de justicia penal más oportuna y efectiva, se consagraba como garantista de los derechos de las víctimas, resaltándose que por primera vez se determinaban normas precisas sobre su rol, de las obligaciones que tenían la Fiscalía y los jueces de su protección, además de la disposición de procedimientos más expeditos en materia de reparación. Sin embargo, todas esas prerrogativas no son ciertas pues la condición de la víctima no es de parte, es simplemente un interveniente especial, lo que se traduce en un rol secundario que limita sus posibilidades de actuación, fijándose sus pretensiones únicamente a la reparación de tipo patrimonial y dejándose de lado sus aspiraciones en, verdad, en materia de verdad y justicia. Así las cosas, esas limitaciones tienen evidencia en el desarrollo del proceso. Por ejemplo, en la etapa de la indagación preliminar, ni las víctimas ni sus representantes tienen posibilidad de acceder al expediente o a la carpeta que lleva a la Fiscalía a la actuación, pues se aduce que la misma es reservada. Tampoco en esta etapa del proceso, ni las víctimas ni sus representantes tienen la facultad de disponer órdenes de trabajo o actividades de investigación, por cuanto todo corre por cuenta de la voluntad de la Fiscalía. Solo se permite sugerir y el funcionario judicial es quien determina si se acopla o no a su hipótesis de investigación. Con relación a los preacuerdos entre la Fiscalía y el acusado, la víctima no puede incidir en su contenido, pues es potestad exclusiva de la Fiscalía. Cuando el proceso pasa de investigación preliminar a la etapa de audiencias públicas ante juez, la situación tampoco es la mejor. Con base en la determinación que la Fiscalía representa los intereses tanto estatales en la persecución del delito como los de las víctimas, se presenta una situación insólita y paradójica. Las víctimas y sus representantes pueden solicitar que se decreten las pruebas que consideren durante la audiencia del juicio oral, pero no pueden practicarlas. En otras palabras, pueden pedir que se llame a declarar a determinado testigo, pero no interrogarlo. En la misma medida, las víctimas y sus representantes no tienen derecho a ejercer contradicción frente a las pruebas presentadas por la defensa del acusado, ya que la víctima en la etapa de juicio su participación es prácticamente nula. Se entiende que se representa por la Fiscalía. Las dificultades de acceso en el acceso y plena garantía de los derechos de las víctimas en el marco del sistema acusatorio de graves violaciones de los derechos humanos en Colombia se reflejan en la letitud y los pobres resultados en materia de investigación y sanción de los responsables de situaciones como las ejecuciones extrajudiciales de humildes campesinos o pobladores de sectores de baja condición socioeconómica por parte de las fuerzas militares para presentarlos como guerrilleros muertos en combate a cambio de beneficios económicos o laborales, fenómeno tristemente como, conocido como los falsos positivos. Por poner un ejemplo, en el caso de los 16 jóvenes desaparecidos de Suacha y asesinados en norte de Santander, hecho que destapó en 2008 esta práctica sistemática de ejecuciones extrajudiciales de civiles a cambio de dádivas y prebendas, seis años después de conocerse a la luz pública únicamente se han obtenido dos sentencias condenatorias. Puesto en cifras generales, la impunidad en estos casos en el sistema acusatorio es alarmante. Así. Conforme al informe de gestión de la Fiscalía General de la Nación, a 31 de enero de 2014 a la Unidad de Derechos Humanos se le asignaron 2.403 casos por ejecuciones extrajudiciales, siendo vinculados 4.773 miembros de la Fuerza Pública. De estos, 472 han sido condenados. Lo preocupante es que únicamente 83 han sido por la Ley 906 de 2004, es decir, solamente el 11%. El resto de condenados proviene de la Ley 600 de 2000, que desde 2005 ya no es el procedimiento penal aplicable en Colombia. Por lo anterior, la Honorable Comisión, en su reciente informe sobre Colombia, reconoce que el número de condenas a miembros de la Fuerza Pública por Comisión de Ejecuciones Extrajudiciales ha sido escaso. En conclusión, actualmente la Ley 906 de 2004 no constituye un recurso judicial efectivo para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en Colombia, conforme a lo señalado por la Convención Americana en sus artículos 8 y 25 y los presupuestos jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La intervención en estos procesos de los representantes de las víctimas se somete al vaivén de la Fiscalía y tiene enormes limitaciones por el diseño de la misma. En consecuencia, ello nos lleva a afirmar que en Colombia actualmente no se encuentra un debido proceso legal que permita a las víctimas de hechos como desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado, entre otros, la reivindicación y la realización de sus derechos a la verdad y a la justicia. A continuación, mi compañera Liliana Ávila se referirá a los derechos a la verdad y a la justicia de víctimas de graves violaciones de derechos humanos en el marco de la justicia penal militar. En la actualidad, cursan cinco proyectos de ley que buscan ampliar el alcance de la justicia penal, militar y policial, que desconocen las recomendaciones realizadas por la Comisión Interamericana, plasmadas en su reciente informe sobre verdad, justicia y reparación en Colombia. Las nuevas reformas, entre otras, buscan revivir disposiciones que permitirían que delitos cometidos por uniformales contra civiles sean juzgados en tribunales castrenses. El cuerpo técnico de investigación realizaría las primeras diligencias y tendría disposición de fijar la competencia para la investigación. Una de las reformas impone interpretaciones a las autoridades judiciales, tanto militares como ordinarias, proclives a considerar violaciones de miembros de la Fuerza Pública bajo figuras como blanco legítimo, objetivo militar y error invencible militar. Las reformas no garantizan la independencia e imparcialidad de esta jurisdicción pues esta sigue siendo parte de la rama ejecutiva. Su dirección y administración dependen del Ministerio de Defensa. El Fiscal General y los miembros del Tribunal Superior Militar y, Pol y Policial serían designados por el Presidente de la República entre altos mandos militares y policiales. Los jueces y fiscales solo podrían ser miembros de la Fuerza Pública, activos o retirados, o abogados que hayan tenido vinculación con el Ministerio de Defensa. Con la reforma se crearía un cuerpo autónomo conformado por miembros de la Fuerza Pública en Servicio que ocuparían todos sus cargos en la Justicia Penal Militar y serían seleccionados de listas provistas por los comandantes activos de todas las fuerzas de, eh, del Ejército y la Policía. De aprobarse la reforma, el Fiscal General enviaría en un año todos los casos a la Justicia Penal Militar. En razón a la grave vulneración al derecho al acceso a la justicia, solicitamos a la, a la Comisión insistir al Estado colombiano en que reconozca las recomendaciones realizadas en su informe reciente, así como los marcos jurídicos internacionales en materia de independencia judicial y de excepcionalidad de la justicia penal militar para juzgar violaciones a derechos humanos, y promueva una reforma integral al sistema acusatorio que garantice efectivamente los derechos de las víctimas, superando las deficiencias presentadas en esta audiencia. Cedo la palabra ahora a mi colega Irene López, quien abordará el análisis del derecho a la reparación integral. Gracias. Dentro de, de la consolidación de justicia transicional que se ha venido dando en el país, tenemos eh, eh, la ya conocida ley de víctimas que ha representado avances muy importantes para las víctimas del conflicto, pero dentro de la cual también encontramos eh, grandes obstáculos en su implementación. Eh, tenemos que la nueva consolidación de la enorme institucionalidad que creó esta ley ha representado para las víctimas eh, desorientación. En muchos casos el retroceso en sus procesos han quedado demorados y por tanto hacen más gravosa en la, la situación de las víctimas eh, que están cubiertas por esta ley. La deficiente formación de los funcionarios responsables de aplicar la nueva normativa. Esto se da especialmente en las regiones donde vemos que no, los funcionarios en las alcaldías, en las gobernaciones... <laughs> No, o no tienen el suficiente conocimiento de cuál es su responsabilidad frente a la ley y las víctimas, y eh, tampoco hay voluntad eh, política para eh, aplicar la ley e implementarla en las regiones. Eh, vemos también con gran preocupación eh, la ausencia de trabajo articulado entre las instituciones y entidades eh, responsables de darle aplicación a la ley. Mm, tenemos eh, en el tema de restitución de tierras ob obstáculos estructurales, como es la permanencia de grupos paramilitares en las regiones donde eh, hay eh, procesos de restitución de tierras, o eh, en estos momentos eh, los postulados están saliendo de ya, los desmovilizados están saliendo de las cárceles y están retornando a estas regiones, generando en esas comunidades, obviamente, eh, problemas de seguridad problemas de, de, de nueva, nuevos desplazamientos y obviamente todo lo que conlleva el, la convivencia entre los campesinos retornados y los, estos grupos armados. Eh, tenemos también eh, que la orientación de la ley está encaminada especialmente hacia lo que es el tema de restitución de tierras y hacia lo que es el tema de la reparación. Y a pesar de que en los enunciados se encuentra eh, verdad y justicia, eh, ya en la aplicación de la ley vemos eh, con, con frecuentemente que esto no, no, no se tiene en cuenta. Eh, finalmente, otro de los aspectos que nos, nos preocupa mucho es el establecimiento en la ley de la indemnización administrativa eh, y en ella la categorización de derechos. Sobre este, punto, sobre este último punto de la indemnización administrativa y la estratificación de derechos como parte del componente de reparación integral, eh, hemos visto un retroceso en, eh, con la ley de víctimas frente a lo que tiene que ver con el tema de reparación integral. Se habla de una, de una tasación, de una tasación de, de los perjuicios. Es solamente frente al delito. Frente al delito de desplazamiento forzado, tasa eh, la indemnización de 10, eh, 17 salarios mínimos, eh, sufriendo las víctimas un menoscabo porque en el decreto anterior, que era el 1290, tenía una tasación de 27 salarios mínimos, ¿sí? desconociendo además que el delito de desplazamiento forzado comporta oh, la vulneración de otros delitos. Y eh, adicionalmente tenemos el contrato de transacción, que es como el, las víctimas lo llaman como un, tra un eh, contrato de condición, en el que condicionan a la víctima a firmar un contrato para que le den una indemnización mayor, renunciando a la posibilidad de una eh, indemnización futura por la vía judicial. Eh, vamos a hacer eh, a profundizar sobre este tema de, de reparación. Le doy el paso a mi colega de CODES. Eh, buenos días. Eh, quiero referirme brevemente a algunos aspectos de las indemnizaciones administrativas para población desplazada. En Colombia, décadas de conflicto y violencia han producido una victimización de carácter masivo que afecta a más del 10% de la población del país. En su mayor parte, es población proveniente de entornos rurales. Que se ha visto obligada a vivir en difíciles contextos urbanos. Los daños causados a la población víctima de desplazamiento son tanto inmateriales como materiales, son ante todo una ruptura abrupta de su proyecto de vida. Estudios realizados por la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado señalan que más del 90% de las víctimas declara haber sufrido por esta causa alguna forma de dolor, angustia, frustración o quebranto emocional. Más de 40% ha perdido sus tierras y sus viviendas y las dos terceras partes, bienes muebles y animales. Adicionalmente, un contundente 87,5% perdió el trabajo o la fuente que le permitía obtener ingresos o ganancias. La Corte Constitucional de Colombia señaló que las personas desplazadas han sido víctimas de una violación compleja de derechos y, por tanto, son titulares de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral cuando declaró hace ya 10 años el estado de cosas inconstitucional mediante sentencia T025 de 2004, que ha dado lugar al establecimiento de mecanismos de seguimiento tanto judiciales como de la sociedad civil. De hecho, los casi 6 millones de personas desplazadas reconocidas en el registro único de víctimas se han convertido tal vez en el grupo social más vulnerable entre los vulnerables, despojados de sus tierras y víctimas de un proceso de pauperización acelerado puesto que los índices de pobreza del 50% antes del desplazamiento pasaron a más del 95% después y los de pobreza extrema se dispararon de 23% antes a cerca del 80% después. La puesta en marcha de la Ley 1448 y de la nueva institucionalidad ha implicado un reconocimiento, pero no ha mejorado la situación en forma sustancial, al punto que la Corte Constitucional en autos recientes señala la persistencia del estado de cosas inconstitucional. Entre los componentes de la reparación integral establecidos por la ley 1448 se encuentra la indemnización administrativa. En un contexto de violaciones masivas a los derechos humanos y al DIH como el colombiano, y ante la alta tasa de impunidad superior al 90%, es muy posible que buena parte de las indemnizaciones que se otorguen a las víctimas provengan de programas masivos de corte administrativo como el definido por la ley. Nos preocupa entonces el carácter minimalista de la indemnización establecida por el Gobierno. Si se compara... Como se hizo en estudios para la Corte Constitucional, el valor máximo de la indemnización fijada para la población víctima de desplazamiento, con un cálculo global del daño material causado, se establece que el monto previsto en 2010 equivalía al 13.5 del daño material estimado, descontando el despojo o abandono forzado de tierras y bienes rurales. Si la comparación se realiza teniendo en cuenta tres escenarios para el cálculo del daño moral, el porcentaje se reduciría al 4.7 si se tomaran los parámetros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al 4.6 según los del Consejo de Estado colombiano y al 11% de acuerdo con los parámetros del decreto 1290. Se ha arguido que la victimización es muy grande y los recursos escasos. Por ello queremos señalar el peligro del carácter marcadamente fiscal en el límite impuesto al monto de las indemnizaciones. Si bien es cierto que todo programa de esta índole debe tener en cuenta los topes y la estabilidad fiscal en el largo plazo. También lo es que existe la posibilidad de buscar un incremento de los recursos fiscales en un país que, como Colombia, tiene una baja tasa de tributación efectiva cercana al 14%. El criterio de sostenibilidad fiscal puede ser invocado para establecer progresividad en los derechos, pero no para negarlos. Se debe buscar, en palabras de la Corte Constitucional, un lenguaje común entre derechos y sostenibilidad fiscal que no sacrifique la protección y la garantía de los derechos. La indemnización administrativa debe ser justa y oportuna. Lo primero implica considerar las distintas dimensiones de los daños producidos y que las víctimas no pierdan la posibilidad de recurrir a la vía judicial. Lo segundo, que los niveles de vida no se deterioren en forma creciente, a lo cual contribuiría también la articulación de la indemnización con el resto de la política de atención y reparación. La indemnización debe ser un elemento en la reconstrucción del proyecto de vida, en la búsqueda de soluciones duraderas para las víctimas. En este sentido, la reglamentación recientemente expedida hace un avance al establecer explícitamente la diferenciación entre las medidas de indemnización, las medidas de ayuda humanitaria y los programas sociales del Gobierno. Contra la reconstrucción del proyecto de vida atenta no solo el carácter minimalista de la indemnización, sino el lento avance, lento avance en su entrega. Un informe de la Controllería General de la República establece que en 2012 fueron indemnizadas por el decreto 1290 146 mil víctimas. Sin embargo, de ellas solo 11 son víctimas de desplazamiento forzado. Posteriormente, la Corte Constitucional en auto 105 de abril de 2014 afirma que, según el informe del Gobierno Nacional, la Unidad para la Atención y la Reparación e Integral a las Víctimas en el año 2013 Indemnizó a un total de 8.981 víctimas del desplazamiento forzado. El reconocimiento del contenido mínimo de una compensación económica que guarde alguna proporcionalidad con la gravedad de las violaciones y la diligencia en la entrega son necesarias para garantizar que la situación precaria de un gran grupo de, de población no se prolongue más en el tiempo y que los niños y las niñas, que hoy representan más del 50% de la población desplazada, puedan contar con una nueva oportunidad. Para ello debe garantizarse que en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo se cuente con los recursos suficientes para impulsar decididamente la reparación integral de las víctimas de desplazamiento forzado. Con la venida de la presidenta pedimos un minuto adicional para realizar las solicitudes en materia de reparaciones. Okay. Gracias, señora presidenta. Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación enunciaremos las conclusiones y solicitudes al sistema interamericano en materia de política de reparaciones. Primero, el marco de la Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de Víctimas, no es un marco adecuado para la reparación integral de las personas víctimas de violaciones a los derechos humanos. Segundo, los procedimientos de reparación administrativa deben seguir siendo complementarios a los mecanismos judiciales de reparación. Por ende, el Estado colombiano debe abstenerse de continuar impulsando reformas legislativas que limitan los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Tercero, es necesaria una reforma a la Ley 1448 de 2011 en la que tengan en cuenta la participación de las víctimas o sus representantes para garantizar que la reparación administrativa se define en función de los daños causados, los derechos protegidos y el imperativo de superar la situación de vulnerabilidad y empobrecimiento en la que se encuentra la mayor parte de las víctimas, en particular las víctimas de desplazamiento forzado. Aún, en el concepto de un sistema de indemnizaciones administrativas fundada en el principio de equidad, esto implica el incremento sustantivo de los montos de indemnización, la mejora de la calidad de las medidas de satisfacción y rehabilitación y, en particular, garantías de no repetición mediante una adecuada investigación, juzgamiento y sanción de los responsables, así como de las reformas estructurales al Estado. Cuarto, deben crearse medidas efectivas con enfoque de derechos para la reparación colectiva y estas deben ser efectivamente concertadas con las comunidades. Quinto, las reparaciones por violaciones a los derechos humanos en colombia deben mantener un enfoque de derechos y no un enfoque desde lecturas restringidas sobre el impacto fiscal máxime en un país que tiene una tributación regresiva y una de las cargas fiscales más bajas del continente. sexto los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos deben mantener su jurisprudencia histórica en materia de reparaciones y continuar estableciendo en sus decisiones las reparaciones respectivas desde un enfoque de derechos y de reparación integral. En este sentido, solicitamos a los órganos del Sistema Interamericano que rechacen la solicitud del Estado colombiano de aplicar en el litigio internacional la reparación con base en criterios nacionales. Séptimo. Los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos deben hacer un seguimiento permanente a la implementación de las medidas de reparación en Colombia, tanto de la reparación por vía administrativa como las medidas de reparación que establezca la Comisión y la Corte Interamericana. Finalmente, consideramos que el actual proceso de paz en Colombia debe cualificar los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, en particular a las víctimas de desplazamiento forzado para que puedan retornar o permanecer en sus lugares de reasentamiento en condiciones de dignidad, sostenibilidad y voluntariedad. Un modelo de indemnizaciones de carácter minimalista, como el actual, es una forma de denegación de derechos y puede conducir a un resultado indeseable. Por tanto, un proceso de paz eficaz en Colombia depende del lugar que se dé a las garantías efectivas de los derechos de las víctimas. Muchas gracias, señora Presidenta y señores comisionados. Gracias, señora Presidente. El Estado colombiano celebra la importancia de este tema eh, y aquí la reflexión entre todos nosotros, entre todos los habitantes de nuestro país y la comunidad internacional es de suma importancia. Colombia ha evolucionado mucho en esto. Hace 30 años la investigación de los delitos la lo hacían jueces de instrucción criminal y murieron por centenares, jueces, testigos frente a las mafias, el narcotráfico, la delincuencia. Y muchos pensaron que era un Estado fallido, pero no, Colombia se ha levantado y ha seguido adelante para superar ese desafío, como muchos más. Y por eso se cambió todo el sistema judicial. Por eso hoy tenemos un sistema acusatorio, por eso tenemos hoy una fiscalía que es robusta, con la capacidad de la organización, precisamente para enfrentar los grandes desafíos del país, institución judicial que es orgullo. Y que vemos realmente sobresaliente frente a las demás instituciones judiciales de América. Pero obviamente hay nuevos desafíos. Y el nuevo desafío que enfrentamos es eh, el papel de la justicia frente a la solución del conflicto armado. Eh, y aquí eh, queremos decir que Colombia igualmente, eh, de manera muy especial, ha presentado ante el mundo, ante nuestro país, un proyecto novedoso aún anticipándose a la solución política del conflicto en materia de reparación de verdad, de atención a las víctimas, reparación que no es solamente judicial, que es también administrativa y que debe ser absolutamente integral y que nos llena de orgullo. Aquí ustedes han mencionado cómo ya hay un registro de cerca de 6 millones de víctimas. Pues es el mismo Estado con todos sus sectores e instituciones que está estructurando esa política. Eh, y todas las acciones que conduzcan a tener más verdad, a garantizar una real eh, participación de todos los ciudadanos. el mismo proceso de paz será sujeto a una eh, participación popular para que se defina por parte de todos los eh, eh, ciudadanos. Eh, y en este orden de ideas eh, queremos eh, señalar que eh, vemos con muy buenos ojos. Eh, que la comisión, que las eh, organizaciones de abogados, entre todos, estructuremos el mejor modelo jurídico para garantizar la mejor paz, que garantice el mejor destino en esa solución política. Precisamente eh, el doctor eh, Rivera uno de los ponentes, fue uno de los coautores del proyecto de ley de víctimas, cuya sanción contó incluso con la presencia del secretario general de las Naciones Unidas, porque constituye una herramienta novedosa, de vanguardia en la civilización nuestra, para atender este tema. Rivera. Muchas gracias, señor embajador. Un breve comentario frente al proyecto de ley y al proyecto de acto legislativo que cursan en el Congreso y que modifican el sistema de fuero penal militar. Eh, queremos, señores comisionados... Eh, expresar aquí que el gobierno está abierto a examinar eh, las críticas, las observaciones que existan sobre ese particular y ofrecemos desde ya a nuestro regreso en Bogotá reunirnos con los peticionarios para examinar en detalle eh, esas iniciativas que cursan en el Congreso y que no han sido aún aprobadas. Una está en mitad del debate y la otra apenas surtió el primero de ocho debates. Como bien lo decía el embajador, cuando fui congresista, fui uno de los autores de la ley de víctimas y restitución de tierras eh, y debo señalar que esa ley se construyó colectivamente con las víctimas. Yo mismo recorrí buena parte del país, nos reunimos con miles de víctimas, recuerdo que alguna de las organizaciones eh, peticionarias participó también de esas discusiones. Y ese proyecto de ley, eh, hoy ley de la República, reconoció en Colombia el conflicto armado eh, y le dio igualdad de derechos tanto a las víctimas de organizaciones armadas al margen de la ley, actores del conflicto armado, como a las víctimas de agentes del Estado. Eh, y debo decir que víctimas de los denominados falsos positivos han sido ya sujetos de indemnización por vía administrativa en el marco de la ley 1448 y tienen igualdad de derechos que las víctimas de organizaciones armadas al margen de la ley. Esta ley además eh, estableció tres instituciones para su aplicación, la unidad para la reparación a las víctimas, la unidad para la restitución de tierras que documenta el despojo de tierras, y presenta las demandas ante la jurisdicción para restitución de tierras que la creó la misma ley y estableció también el Centro de Memoria Histórica que es eh, una institución que pretende documentar la verdad sobre el conflicto en Colombia. El embajador lo señaló muy bien la importancia de esta ley llegó eh, al extremo de que dos formalidades no tuvieran antecedentes en la historia de colombia una que el propio presidente de la república juan manuel santos radicó el proyecto de ley en el congreso y dos que a la sanción del mismo acudió el secretario general de las naciones unidas y esta iniciativa es una iniciativa bajo la perspectiva que tiene el gobierno de que la paz no es solamente la solución del conflicto armado la paz tiene que ser la garantía del ejercicio de los derechos para todos los ciudadanos y que estos deben empezar por el resarcimiento de los derechos de quienes fueron objeto de violaciones de los mismos en el marco del conflicto armado. Por lo tanto, esta iniciativa la consideramos una innovación y en materia de indemnización administrativa para responder a la inquietud de los peticionarios, no se obstaculiza. La reparación judicial. Quien es indemnizado administrativamente no pierde su derecho de acudir a la vía jurisdiccional, solamente que el juez, en su sentencia, si llegara a decretarla, descuenta el valor de la indemnización administrativa. Pero en ningún caso eh, la indemnización administrativa bloquea el derecho a la vía jurisdiccional. Yo le quiero, señores comisionados, ceder la palabra a la doctora Iris Marín, ella es funcionaria de la unidad de reparación a las víctimas y podrá también dar respuesta en mayor detalle sobre las observaciones que han presentado los peticionarios. Muchas gracias. Quisiera iniciar agradeciendo el hecho de que los peticionarios... En esta audiencia señalen en su solicitud que el Estado ha desarrollado un proceso de reconocimiento progresivo de los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos. Esto muestra que aunque tenemos grandes desafíos porque los tenemos y mantenemos también respetuosas diferencias, hoy la garantía de los derechos de las víctimas es un propósito común de la sociedad y del Estado. Los peticionarios señalan en su solicitud que han aceptado la idea de un mecanismo de reparación en equidad compatible con el modelo de reparación administrativa en el marco del proceso de justicia transicional que adelanta Colombia, aunque mantienen respetuosas diferencias sobre los montos apropiados para la indemnización. La diferencia se basa en la consideración sobre la que es posible ofrecer indemnización, sobre qué indemnización es posible ofrecer sin desequilibrar el sistema de reparación. Pablo de Greif, relator especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia y la reparación, ha llegado inclusive a plantear sobre este punto que no es posible en todos los casos la idea de restitución in integrum, entendida esta como volver las cosas a su situación anterior. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del año pasado sobre Operación Génesis contra Colombia, reconoció la viabilidad de los programas de reparación administrativa y su pertinencia como mecanismo para satisfacer el derecho a la reparación de las víctimas en contextos de justicia transicional. Igualmente, esta honorable Comisión Interamericana, en su informe de país, recomendó al Estado colombiano el 31 de diciembre de 2013 que continúe avanzando en la implementación de la Ley 1448 y, y adopte las medidas necesarias para abordar adecuadamente los retos y desafíos verificados. En ese camino estamos, honorables comisionados. Y por tal razón, desde la Unidad para las Víctimas, coordinadora en el Estado para la Implementación de la Política de Reparación a Víctimas, encargamos al CAR Center for Human Rights Policy del Harvard Kennedy School una evaluación sobre la implementación de la ley. Los resultados preliminares del informe nos dicen que el programa de reparación liderado por Colombia es el más ambicioso emprendido desde la Segunda Guerra Mundial pues solo es comparable con los esfuerzos para atender a los desplazados de la Segunda Guerra Mundial. Nuestra política de reparación es la más amplia e integral existente en el mundo, de acuerdo a ese informe, y cumple los más altos estándares jurídicos. Somos la vanguardia universal y el principal modelo global, pero no somos triunfalistas porque nuestro reto central es encontrar el punto de equilibrio entre las altas y legítimas expectativas de las víctimas y la capacidad con que cuenta el Estado y la sociedad para responder a ellas. Según este estudio de Harvard, Colombia tiene un reto porcentual y cuantitativo muy alto comparativamente con otras experiencias del mundo, principalmente por el hecho, muy excepcional en el contexto internacional, de haber incluido a personas desplazadas dentro del programa de reparación. Hemos avanzado en la superación del subregistro a incluir, al incluir en el registro a más de 6 millones de personas, de las cuales el 86% son personas desplazadas, con lo que asumimos la obligación general de reparar el 14% de la población colombiana. El programa más grande conocido en el mundo hasta el momento había proyectado llegar al 1% de la población, que es el porcentaje de la población colombiana al que nuestro programa ya llegó. Nosotros ya llegamos al 1%, que es el programa más grande existente antes. A la vez contamos con un registro abierto y en constante crecimiento que demanda día a día la asignación de recursos adicionales y la ampliación de la capacidad institucional. Esta situación limita la posibilidad de ampliación de los montos de indemnización administrativa de manera objetiva. El monto de indemnización es menor cuantitativamente al establecido en el decreto 1290, como establecen los peticionarios, pero es adicional al subsidio de vivienda pues esa legislación anterior establecía que la indemnización se pagaba en forma de un subsidio de vivienda. Hoy la indemnización es adicional al monto de vivienda, al subsidio de vivienda, por lo cual en términos objetivos es superior lo que reciben las víctimas. El informe de Harvard también nos señala que existe una brecha mundial entre los estándares jurídicos de reparación y la capacidad o inclusive a veces la voluntad de los estados y las sociedades de cumplirlos. Colombia trabaja sobre el supuesto y el horizonte de que sí es posible garantizar los derechos de las víctimas a sus derechos, por lo que ha destinado un presupuesto de 54,9 billones de pesos para 10 años de implementación, lo cual equivale a 27 mil millones de dólares, de los cuales se han ejecutado un 47% en tan solo tres años de implementación, y ha creado las instituciones que ya se mencionaron para su implementación. Hemos avanzado en indemnizar 430.000 víctimas eh, en estos tres años, cifra significativamente más alta que otros países de América que han emprendido programas de reparación como Guatemala o Perú, mientras que otras miles de víctimas han sido acompañadas en procesos de retorno, reubicación, atención psicosocial, rehabilitación física, restitución de tierras, entre otras medidas. Hasta el momento ninguna víctima ha suscrito el contrato de transacción el cual en el caso en que se suscribiera no es prerequisito para acceder a la indemnización y tampoco cierra la posibilidad, la, la recepción de la indemnización de acceder a la vía judicial, como se explicó antes. En cuanto al proceso de restitución de tierras, la unidad de restitución de tierras ha adelantado... Ha abierto 24 mil solicitudes, de las cuales alrededor de 12 mil han finalizado su etapa administrativa y 1600 cuentan con, etapa, con sentencia judicial. Esto representa la restitución de más de 33 mil hectáreas a población campesina en menos de tres años. Además, el mes pasado se expidió la primera sentencia de restitución de tierras de territorios colectivos a comunidades étnicas a la comunidad en de Emberacativo del Alto Andágueda que representó la restitución de 50.000 hectáreas. Esta sentencia es solo el inicio de 10 de eh, de demandas más que van a ser falladas en los próximos meses o esperemos en el próximo año por la rama judicial. Además, adelantamos 300 procesos de reparación colectiva dirigidos a atender comunidades campesinas, organizaciones de mujeres, organizaciones de derechos humanos, el movimiento sindical, las y los periodistas, la organización campesina más grande de Colombia, ANUC, los movimientos políticos y agremiaciones de concejales y gobernadores en todo el país. Alrededor de la mitad de estos procesos se adelantan para comunidades étnicas bajo supuestos de consulta previa. Estos procesos han mostrado un alto potencial de, eh, de ofrecer soluciones duraderas a los desplazados, porque integran medidas individuales, medidas colectivas y medidas de desarrollo en el marco de procesos de reconstrucción del tejido social. Yo quisiera terminar invitando a la comisión y a los solicitantes a no valorar la aptitud reparadora del programa exclusivamente con base en los montos de la indemnización que si bien son los más altos de América Latina en programas de reparación administrativa, en, el, en procesos de, just, de conflicto armado, perdón, eh, so, sin duda son bajos para los daños sufridos. Sabemos que son bajos, no queremos hacer alarde de ser un, unos, unos montos maravillosos. La apuesta al programa de reparación no está en los montos de indemnización. Su aptitud reparadora está basada en su integralidad, en la combinación de medidas de reparación en el plano individual y colectivo, así como su combinación con medidas de desarrollo en el marco de una reparación con enfoque transformador. En los últimos cuatro años, los niveles de pobreza de los desplazados se han reducido de manera considerable, como lo vamos a dar a conocer a la Corte Constitucional en las próximas semanas, lo cual nos permite confirmar que, que vamos en el camino correcto de la garantía integral de la ciudadanía de los derechos de las víctimas. Queremos seguir trabajando de la mano de la sociedad civil para encontrar las soluciones a estos retos y por eso son bienvenidas todas las propuestas. Le doy la palabra a la delegada de la Fiscalía. Eh, muchas gracias, señores comisionados. Buenas tardes, participantes. Buenos días. Eh, eh, en cuanto a la ley 906 y la participación de las víctimas. Eh, para agilizar realmente lo que dijo el peticionario. Es verdad, sí quedó plasmado en la ley 906 frente a los derechos que tienen las víctimas, pero quiero aclarar que en la ley 906 hubo un cambio fuerte frente a la actividad de la Fiscalía. La Fiscalía perdió esa competencia jurisdiccional y tiene una capacidad investigativa frente a los hechos. Eh, él hablaba de las tres etapas que, que tiene la ley 906 y quiero referirme a ellas. Eh, la primera, que es eh, esas preliminares, la fiscalía se encarga de verificar si realmente existieron los hechos, quién puede ser el posible responsable de ellos. Eh, esto tiene reserva, como todas las, las investigaciones en el mundo. Eh, una vez que la Fiscalía ha realizado esas diligencias tendientes a establecer en esta indagación preliminar si existieron los hechos, si existe el responsable o ha tratado de, de, de ubicar quiénes son los responsables, pues pasa a una siguiente etapa que se llama la mm, imputación y posteriormente eh, eh, ya se va con, con la audiencia de una formulación de acusación. En esta audiencia la formulación de acusación, la víctima eh, cuando se va a la audiencia, el juez solicita que haya la representación de las víctimas. Realmente aquí en, en, en la ley 906 y lo digo porque soy fiscal es para nosotros tan importante la participación de la víctima porque ella nos ayuda a dirigir a, a concentrar la investigación. A concentrar todos los esfuerzos de, de, de investigación frente a lo que ella nos puede decir de, de, los, de los hechos. Si la fiscalía en esa etapa preliminar considera que no eh, encuentra elementos, que no encontró lo suficiente para dar a una audiencia de imputación y luego de acusación, produce un archivo de acuerdo al artículo 79 de la ley 906. Este archivo o esta inadmisión debe ser notificada a la víctima. La víctima hará un escrito al fiscal donde cruce jurídicamente lo que ella considera que hizo falta a esa indagación preliminar. Si el fiscal, al reconsiderarlo, está de acuerdo, reabre, revoca ese archivo y sigue la investigación. Si el fiscal a la víctima, y le tiene que decir por escrito, que ese archivo o esa inadmisión persiste la víctima tiene derecho de ir a un juez de garantías constitucionales y pedir una audiencia de desarchivo. En esa audiencia de desarchivo va la fiscalía, expone los motivos por los cuales archivó o desestimó la, eh, esta investigación y lo mismo hace la defensa, eh, perdón, la víctima. En este orden de ideas, la última palabra la tiene un juez constitucional. Eh, en estos dos casos. Luego ya en, en la cuando uno acusa, el juez deberá citar a una audiencia, que es la audiencia preparatoria. En esta audiencia preparatoria, tanto la fiscalía como la defensa expondrán y dejarán ver y, y pondrán de presente todos los elementos eh, materiales que pretende hacer valer como, como prueba. Y aquí empieza la función de la víctima. La víctima puede pedir pruebas. Y miren, los fiscales estamos en el deber de garantizar esos derechos de las víctimas. Eh, para él también, y en aras a que se, el compañero va a exponer frente al tema de falsos positivos, porque la fiscalía tiene un programa especial de investigación frente a ello. Un poco a manera de conclusión, eh, queda, queda claro que la víctima tiene una amplia participación en el proceso penal entre otras cosas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional que declaró inexequibles varios artículos del Código de Procedimiento Penal que limitaban la participación de la víctima. Actualmente, con esa jurisprudencia, entre ellas la 209 del, del 07, la víctima participa activamente. Sobre los falsos positivos, nosotros tenemos una visión absolutamente diferente de lo que se ha dicho aquí, con el mayor respeto. Los operadores judiciales están haciendo un esfuerzo muy grande con, tratándose de las ejecuciones extrajudiciales. Un par de cifras, señores comisionados. Hay casi mil condenados actualmente. Mil condenados por los falsos positivos. Hay más de 2.200 detenidos por esos graves crímenes. La, ¿Qué pasa? La mayoría de esos... Eh, de esas ejecuciones extrajudiciales se han llevado a cabo con la ley 600 y no con la ley 906 porque los hechos ocurrieron durante la vigencia de la ley 600. Por tanto, los fiscales y los jueces tienen que aplicar la ley 600. De todas maneras, la ley 906 del sistema acusatorio nos da estas estadísticas. 103 condenados. 135 personas en juicio y 127 medidas de aseguramiento. Gracias. Thank you very much. I will now ask the rapporteur for Colombia, former President uh, José de Jesús Orozco, to give his comments. Gracias, Presidenta. Agradezco a la dignas de, 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 de delegaciones, tanto de las organizaciones peticionarias como del ilustre Estado de Colombia, por sus presentaciones. Eh, en, ciertamente la Comisión Interamericana ya en su informe se hizo de sobre verdad, justicia y reparación, hizo referencia tanto al tema sobre la justicia penal militar y en cuanto a las iniciativas que se mencionan que están en curso y que habría la posibilidad de recoger las opiniones también de la sociedad civil eh, 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 que anuncia el consejero presidencial de derechos humanos. También lo vemos con satisfacción de que, sea, que, se, que se pueda llevar a cabo esto eventualmente para poder asegurar que se ajusten a los estándares interamericanos. Y en cuanto a las limitaciones a la reparación administrativa prevista en la ley eh, eh, 1448, que efectivamente también la Comisión Interamericana en su informe eh, lo aborda, eh, eh, yo quisiera, eh, este, eh, ir reconociendo los, los avances que implica la, la, la ley de víctimas, como también así lo mencionó la, la comisión, el caso es de que eh, le consultaría eh, eh, qué aspectos, además de este carácter complementario, como se está entendiendo, eh, pues, así lo afirma el Estado, de que la reparación. Administrativa tiene este carácter complementario y no implica renuncia a una eh, 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 reclamación judicial. ¿Qué aspectos se consideraría? Le, le, le consultaría a, la, a las organizaciones peticionarias, identificarían algún, eh, algún aspecto que sí implicara suponer alguna renuncia a alguna reclamación judicial tratándose de violaciones a derechos humanos, sí, porque es lo que han planteado y quisiera ver este tener más elementos para llegar a una conclusión en este sentido, y eh, también por lo que se refiere a la reparación eh, eh, integral, el concepto de reparación integral que, eh, eh, que como lo han entendido la Comisión y la Corte Interamericana. Eh, eh, consultaría qué aspectos estimarían que este, estarían excluidos por eh, de acuerdo con la ley de esa noción de reparación integral como lo entiende la, lo han entendido los órganos interamericanos sabemos que está el, de la, 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 la obligación de justicia del Estado, pero sí si identificar que es fundamental, pero que identificaran qué otros aspectos podrían desde su perspectiva eh, quedar fuera. Y eh, eh, ya finalmente en cuanto a los desafíos de la ley de 906 de, de 2004 como un recurso judicial para las graves violaciones a los derechos humanos y eh, también eh, eh, se ha mencionado por, en la primera intervención eh, de que eh, si bien eh, que habría aspectos de, de, de que no se le estaría otorgando la una participación a las víctimas en etapas claves del procedimiento sabemos de la de la importante jurisprudencia de la Corte Constitucional a la que se ha hecho referencia, pero quisiera ver en la práctica cómo está funcionando precisamente este, esa, esa eh, 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 jurisprudencia de la Corte Constitucional que declaró inesequible aspectos de la ley, cómo estaría operando para asegurar precisamente la participación de las víctimas. Gracias, Presidenta. Uh, thank you very much, uh, Madam Chair. Yo tenía la misma pregunta que mi colega, del este, Comisionado uh, Orozco, ha, ha citado, pero para darle un poco más de detalle, uh, si bien es cierto lo que entiendo por las informaciones recibidas es que no se contemplaba la participación de las víctimas en ciertas etapas como como de preacuerdos uh, y, y y la posibilidad de recurrir a la preclusión. Pero, sin embargo, por la determinación de la Corte Constitucional, eso sí, sí se ha, ha cambiado. Las informaciones que manejamos, y ahí quería eh, pedir lo que ha pedido eh, mi colega, a, a la parte peticionaria y también al Estado, uh, eh, eh, que parece que depende ahora de la, de la buena voluntad, hasta cierto punto, de la Fiscalía, la participación efectiva. En, en estas fases, en esas etapas. Entonces, como contamos con este, distinguidos representantes del Estado, quería preguntarle al Estado uh, cuáles medidas específicas contempla para garantizarle, en nivel nacional, a las víctimas este, la posibilidad real de participar en esas en esas fases, ¿no? Entonces, para ir de la lo que, la promesa de la Corte Constitucional uh, Uh, thank you uh, i think we are all of the same mind on that point because i was also want, i also wanted clarification about the question of citizen participation uh, it seems to me that the emphasis is, was more on pre agreements uh, and that is what the Constitutional Court also ruled as a general principle to reinstate uh, victim participation, but that pre agreements remained a particular issue. Um, but it, the comments from the state which described the three phases, that didn't seem to me to be a, a response to what the whole question of pre-agreements between the accused and the prosecutor would entail. and there would be special concerns, i would say, where the reparations are of a collective nature. and what comes to mind, for example, where they particularly impact indigenous communities, it would seem to me that the whole notion of uh, consultation and participation is even more important. Uh, and just to make a general comment on that, um, I would want to be reassured that. Uh the indigenous communities and persons of African descent in Colombia who are already marginalized, already vulnerable, uh, could be given a special concern in the process. That you know, the, the vehicles and mechanisms will take special regard of their situation so they're not disproportionately impacted. But I would like some clarification on the whole notion of the pre -agre agreements issue and whether that decision is in fact being implemented. Okay, so we will give you the usual five minutes each uh, for each of the parties. Can I start with the petitioners, thank you. Bien, en primer lugar va a hacer uso de la palabra Liliana Uribe y luego voy a, a responder unas uh, preguntas sobre indemnización administrativa. Eh, bueno, muy sucintamente un poco tratando con casos concretos explicarle a los comisionados a la comisionada cómo opera la representación de las víctimas en el proceso penal. Uno ya lo explicó claramente eh, Alejandro en el sentido de que la, la, la representación de las víctimas no tiene, o sea, no es considerada una parte. Con facultades amplias como lo tenía en el anterior sistema de la ley eh, 600, que era el sistema inquisitivo. Aquí simplemente es un interviniente que va de la mano de la fiscalía. La fiscalía es la que orienta toda la teoría del caso. O sea, la representación de la parte civil puede hacerle solicitudes respetuosas a los, a los fiscales que tendrán a bien aceptarlas o no aceptarlas. Casos concretos en relación con la teoría del caso y en relación incluso con los preacuerdos. Hay unas situaciones que nosotros hemos venido insistiendo en diversas audiencias y ha tenido que ver con el, la, la, el, la falta de compromiso real de la Fiscalía en investigar a los altos responsables, a los máximos responsables frente a los casos de ejecuciones extrajudiciales. La teoría de, los, de, la, de las víctimas es orientada a esa responsabilidad de los altos mandos. Sin embargo, nos encontramos con posiciones de la Fiscalía donde se limita en algunos casos a orientar la investigación de estos altos mandos como encubridores o favorecedores de los crímenes, con lo cual la teoría es totalmente diferente. En otro, en otro aspecto que tiene que ver con los eh, preacuerdos, también, y eso es una interpretación que han venido haciendo porque la Corte Constitucional que ha, tenido, que ha sido respetuosa y ha generado ambientes positivos para la participación de las víctimas, sin embargo, en relación con ella, en el proceso adversarial del, de la ley 906, ha tenido claro que las partes dentro del proceso son la Fiscalía y la Defensa. Entonces, en los preacuerdos, ¿qué pasa? Tenemos casos en los cuales, por ejemplo, una tentativa de homicidio donde un policía fue el que cometió ese hecho, llegan a unos preacuerdos donde las penas pueden oxidar en 48 meses. La posibilidad de nosotros, como de representantes de víctimas, de participación en ese preacuerdo está totalmente limitada porque decisiones de un juez cuando interponemos un recurso tienden a ratificar que nosotros no somos parte y que a nosotros nos representa la fiscalía en ese preacuerdo, quien lo ha hecho con la, con la representación de las víctimas, perdón, con la representación del defendido. Gracias, Lidia. Eh, señor comisionado Orozco, gracias por las preguntas sobre el tema del programa de indemnización administrativa. El primer mensaje que hemos querido dar es que rechazamos la solicitud que han hecho funcionarios del gobierno en el sentido de que la Corte Interamericana adopte y reconozca los estándares de la ley de 1448 como estándares del sistema interamericano, que fue una solicitud que hizo el viceministro Miguel Samper en la, durante la presencia de la Corte en la ciudad de Medellín. Nos parece, no tenemos ninguna discusión de fondo sobre la jurisprudencia, hemos hecho los cálculos del daño eh, que han, han sufrido los desplazados de Colombia sobre los estándares de la, de la Corte Interamericana y de las Cortes de Colombia. Sobre esa base, el, el daño emergente, el lucro cesante, da una suma de más de 80 billones de pesos. Si se suma el daño moral, pueden superar 200 billones de pesos. Eh, por eso hemos dicho, es importante un concepto de reparación en equidad, pero un concepto de reparación en equidad debe ser transformador. Primer aspecto. Segundo, eh, Colombia tiene un índice de impunidad en desplazamiento. Eh, estamos hablando de 6 millones desplazados, de más del 95%. Luego, la mayor parte de las indemnizaciones van a ser administrativas al final del día. Y la preocupación que tenemos es que una indemnización minimalista eh, deje a la gente en unas trampas de pobreza, porque las víctimas han salido de una crisis humanitaria para caer en una profunda trampa de pobreza y de miseria social. Tenemos la convicción que el Estado colombiano, que es un Estado, Colombia es un país de renta media alta. No es un Estado con pocos recursos. Lo que pasa es que tiene una carga fiscal de las más bajas de América Latina, como ya lo planteó Clara Ramírez tiene la posibilidad de hacer una, un programa de atención capaz de sacar a las víctimas de la situación de vulnerabilidad extrema y creemos que debe hacerlo, porque hay dos problemas. El primero, cobertura. Por ejemplo, hay un programa de 100.000 mil viviendas gratuitas. Es posible que 100.000 mil sean para familias desplazadas, pero hay 1.200.000 familias desplazadas en condición de pauperización en las, en la, en las periferias de las ciudades. Entonces creemos que eh, Colombia debe hacer un esfuerzo mucho más significativo. Y que la, el monto de la indemnización administrativa debe hacerse de acuerdo con el concepto de goce efectivo de derechos que ha planteado la Corte y no de acuerdo con teorías de sostenibilidad fiscal frente a las cuales hay una discrepancia muy grande. Aún funcionarios, digamos, importantes que hoy apoyan al gobierno de la misión rural han dicho Colombia requiere una reforma progresiva, distributiva, porque lo contrario no vamos a poder sacar la gente de esa miseria. Y como lo dijo el magistrado Nilson Pinilla alguna vez, quiero retomar la frase. Declara Ramírez que, citando al magistrado Pinilla, dado que la mitad de los desplazados son niños, eh, si no hacemos nada sustantivo, si no damos soluciones duraderas, no solo vamos a condenar a la generación actual a la miseria, sino a la que viene. Muchas gracias, señor magistrado. Liliana Ávila quiere cerrar un momentito con un pequeño tema, eh, un sí. te, pe, pequeño tema, no, un pequeño punto sobre uno de los temas importantes. Sí, simplemente una referencia a la decisión de la Corte reciente frente a Operación Génesis. Eh, un año ha transcurrido desde que la sentencia se profirió eh, y solo se ha adelantado una reunión para intentar su implementación y no se ha realizado ninguna medida de, de reparación. Además, la sentencia de la Corte ordena reparar a cada una de las víctimas de desplazamiento reconocidas en la parte lesionada en la decisión y la ley de víctimas establece que la reparación por desplazamiento se debe adelantar por grupo familiar. Esa es una evidente contradicción que... Eh, que el Estado para implementar la decisión eh, deberá eh, superar, eh, teniendo en cuenta además la tradición de reparación individual eh, que, que han adelantado históricamente los órganos del sistema. Muchas gracias. Thank you. Gracias, presidente. Sobre el primer aspecto, el sistema judicial colombiano cambió, de inquisitivo acusatorio, y hay que entender lo que ello significa como lo tienen muchísimos países, una es la etapa de investigación, otra es la de juzgamiento, incluso la participación eh, requiere nuevas entidades, la Defensoría del Pueblo para acompañar precisamente a las personas para un mayor acceso a la justicia, fortalecimiento de la Procuraduría, en fin, ya los expertos anotarán ese tema, pero tenemos la mayor disposición con la academia, con las universidades, con ustedes, a que miremos la complejidad de ese aspecto, que el propósito sustancial es que las víctimas tengan la absoluta garantía y la total participación. Para eso se crearon los jueces de garantías, entre otras cosas. De otro lado, sobre las indemnizaciones, queríamos señalar que el, el propósito del Estado colombiano es lograr la mayor reparación. En eso estamos todos de acuerdo. El país está ahorita en una profunda discusión sobre una reforma tributaria para acopiar más recursos, para generar más equidad, para grabar los grandes capitales. De manera que somos conscientes de que vamos a tener que hacer un esfuerzo de muchas generaciones, nosotros y los que siguen, para eh, eh, reparar como corresponde y como, y como se debe. Y finalmente, el, el, el modelo cambia. No se trata simplemente de resolver el pleito de Pedro o de Luis, es el pleito de Colombia entera que tiene toda su complejidad. El desplazado no solamente hay que repararlo, sino que hay que garantizarle seguridad para que pueda volver a su sitio. Tenemos que resolver todos los temas estructurales. Y allí, repito, está nuestra mejor disposición con la comisión, con toda la sociedad colombiana para que encontremos las fórmulas más inteligentes, pero solamente, pero especialmente las más equitativas para superar este desafío. Le pido a la fiscalía, por favor. Eh, sí, la la víctima está garantizada su participación gracias a las decisiones de la Corte Constitucional Colombiana. El comisionado Cavalaro preguntaba dos instancias de la investigación penal si la víctima tenía participación en esas dos instancias. Sí, comisionado Cavalaro, la víctima tiene participación en los preacuerdos y en las preclusiones que usted preguntó. La víctima puede apelar, puede participar en esas decisiones. La víctima tiene amplia participación en la investigación y en el proceso penal. Por supuesto, todo sistema de derecho puede mejorarse. Hay temas del sistema penal acusatorio que hay que mejorar y en eso todos estamos de acuerdo y resaltamos la participación de los representantes. T tenemos, tenemos una visión, que yo lo dije, diferente con los representantes frente a la investigación de falsos positivos. Si sí hay condenas contra eh, oficiales de, del ejército de Colombia, si usted me permite, le puedo decir aquí una estadística rápida. Hay tres coroneles condenados, tres tenientes coroneles, 11 mayores condenados, 22 capitanes, 64 tenientes, y hay, como, como les dije, hay numerosas investigaciones que siguen adelante. La Fiscalía tiene un compromiso... Eh, a fondo con el tema de, de los, de los eh, falsos positivos. Lógicamente, el sistema penal acusatorio, eh, el, el gobierno y la fiscalía están pensando hacer ajustos, ajustes necesarios. En conclusión, la participación de la víctima está garantizada gracias a la Corte Constitucional de Colombia. Yo creo que hay casos, por supuesto, como el que mencionaba la doctora Liliana, habrá, habrá uno que otro caso en donde haya problemas, pero los fiscales y los jueces son respetuosos de las decisiones de la Corte Constitucional de Colombia. El sistema inquisitivo anterior, yo me atrevería a decir humildemente que era un sistema violatorio de los estándares del Pacto de San José. Yo creo que el sistema penal acusatorio es garantista y respetuoso de las decisiones de la Corte Interamericana y de la Comisión Interamericana. Muchas gracias. Solo para comentar que compartimos eh, la idea de los peticionarios que la reparación tiene que ser integral. Por eso no es solamente la indemnización monetaria. La ley contempla medidas de rehabilitación física y psicológica, contempla medidas de satisfacción de carácter moral. La restitución de tierras, es decir, una persona puede ser restituida en su tierra e indemnizada. Nada evita que tenga acceso a las dos medidas y las garantías de no repetición de la violación de los derechos. Y un dato muy importante, la indemnización administrativa permite que algunas víctimas que ya no tienen la posibilidad de acceder a la vía jurisdiccional porque la acción ya caducó, la acción de la acción de reparación caduca dos años después de los hechos. Pues quienes no hayan podido acceder a esa vía jurisdiccional porque su acción ya caducó, lo pueden hacer por la vía administrativa que incluye hechos de 1985 en adelante. Muchas gracias. Thank you very much. You were right on target with that last timing. Uh, I'd like to thank uh, the State of Colombia once again for attending the meeting. I'd like to thank all of our petitioners for the request for the meeting and for both of you, all of the information and the um, dialogue that we've heard today, and to urge you to continue to submit your written materials and to continue giving us information. Thank you very much.